Saludos y bienvenido a este tu programa Flui, te Informa. Este quien te habla, Manuel La Santa, terapeuta certificado del colon. Y hoy estoy con la doctora Noel, Grace Noel. Saludos, Grace. Qué bueno verte, Manuel. Igualmente, Grace. Pero hoy, como siempre, estamos en un, un tema bien interesante, que es una continuación del programa anterior, donde, donde estuvimos hablando cómo afecta o cómo puede afectar la alimentación a nuestro, comportami a nuestro comportamiento, ¿verdad? Claro. Entonces, ahora vamos a la otra parte que es cómo las emociones, igual que la alimentación, van de la mano en el comportamiento del ser humano, afectando todos los órganos del cuerpo, porque no es un solo órgano, Grace, no es solamente el cerebro, es que afecta también el segundo cerebro, que Bien. es el colon. Pero también los riñones, el hígado, los pulmones, el corazón, el apéndice, todo, todo se va afectando dramáticamente cuando recibimos el embate de las situaciones externas que nos atacan. Un ejemplo como, como tan sencillo como esto, Grace, que, lo, que yo lo encuentro y lo digo ¿verdad? para que ustedes que están viéndonos y nos están oyendo por Salud 1520 AM, entiendan es que Grace, el ser humano a veces es morboso. Y te voy a decir por qué digo esto y lo digo con mucho dolor en, el, en, 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 en mí, porque no debemos ser así. Tú sabes que hace poquito tuvimos una situación de, del gran apagón. Una cosa que se supone que no debe de ser, porque si todos, ¿verdad? Los gobiernos están atentos a las, a las diferentes agencias eh, y están con el cuidado necesario para los servicios primarios, como es el agua y la luz. Esto no debe de acontecer, a menos que no sea algo externo como una, un huracán que pase de momento y destruya o cosas así. Y pasó esto. Grace, tú puedes creer que en, tanto en Facebook como en otros medios, gente diciendo, prepárense que esto no es nada, lo que viene ahora, cojan agua, compren comida enlatada, compren todo, llevando un tipo de histeria colectiva a todos los puertorriqueños. Para sacarlo de sintonía, yo no sé, yo no quiero pensar que eso son, eso es por medio de gente inescrupulosa que está buscando la manera de echar para adelante negocio y dicen, ahora que vamos a vender el agua. Claro. Ahora que vamos a vender cierto tipo de comida o en la ferretería, no sé. Pero yo entiendo que eso es algo que, nos, que a, si usted no está bien parado y bien cimentado en lo que usted cree, que, que, que Dios tiene el control de todas las cosas, y de que usted es una persona, mire con conciencia, con claridad, que tiene control de su, de su, ¿verdad? de su actitud, usted entra en un pánico como muchas personas, mira, perdóname, si se va el agua de nuevo, pues yo bregaré con lo que yo tengo, pero yo no puedo entrar en ese corre y corre, porque la vida continúa y yo tengo que seguir. Ya el agua llegó, pues que gloria a Dios, qué bueno, pues vamos bregando día a día con lo que venga, pero yo no puedo la ahora a, a tener 50 galones de agua, que se pudran, que se dañen, porque dijo alguien. Que eso no era nada. Ahora es que van a venir los apagones, ahora es que va a haber la escasez de agua, ahora es que va a venir eh, un sinnúmero de cosas. Great. Y eso lo que hace es dañando al ser humano emocionalmente. Te voy a decir una cosa, Manuel. Los seres humanos todos somos emocionales. Todos vivimos por emociones. Nos dejamos llevar por lo que pasa, nos dejamos influenciar por otras personas y así somos, somos seres humanos que somos emocionales. Así nos da el coraje, la ansiedad, la depresión, el estrés, todas estas situaciones que pasan por un apagón, ya sea apagón, ya sea tráfico, ya sea lo como se quiera llamar que cree una histeria colectiva, por ejemplo, cuando pasa esto del apagón, el tráfico fue horrible, la actitud de las personas peor, los supermercados eh, lo, al otro día, o los que, te, los que tenían luz, por ejemplo, yo me quedé sorprendida la cantidad de gente comprando hielo. O sea, si no vas a tener luz, no vas a tener nevera comprando hielo. Muchos aprovecharon y usaron la, la, de la manera más positiva. Pues entonces vamos a aprovechar este día, nos vamos a la playa, compartimos en familia. O sea, dentro de todo lo negativo tienes que buscar esa área positiva, porque si no el estrés lo que hace es que te afecta tu segundo cerebro, que es el intestino, y empiezas a sentir las emociones desde acá, porque la rabia, el coraje, empieza desde acá, desde el, uno lo siente desde la boca del estómago. Entonces la persona se llena de, de una ira, se llena de unas preocupaciones, de una tristeza que se afecta a la salud emocional porque todo está relacionado. Cuando tú pasas un coraje, cuando tú pasas una situación, inmediatamente se te afecta el estómago. Si comiste, agarraste mala digestión. Si este, terminaste de, de, de hacer este, un trabajo y alguien te dijo está mal, te enfureciste, te sube la presión. Somos seres emocionales, lo que hay que trabajar es con esa emoción, que esa emoción no me domine. Yo le digo a las personas: tú tienes que tener 90 segundos. Hay una regla que se llama la regla de los 90 segundos. En 90 segundos, el cuerpo tiene la capacidad para eliminar el estrés y los sentimientos negativos. Si tú dejas pasar más de esos 90 segundos, entonces el cuerpo cae en esto de crisis. Y se hace mayor la situación. Sí, porque se, se crea lo, la, la bola de nieve. sabes Ya, ya ese, ese impacto no lo, no lo pudiste controlar, entonces sigues tejiendo. Sí. No, porque es que ella me dijo, porque él me dijo, porque yo no sé, entonces, tú, tú pegas en tu mente a formar una, 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 una película. Claro. Y, y no, que cuando yo vaya, yo, ella me va a decir que yo le voy a decir, entonces tú sigues de como que de ira, de coraje. Y la otra persona no está pensando ni en ti, por eso es que la palabra dice... Que se quite de, de, de vosotros todo enojo no, y toda claro, raíz claro. de amargura, porque no es la otra persona, eres tú quien te vas a afectar. Pero yo le digo a la gente también, a mí nadie me molesta, a mí me dijeron, ay, esa persona a mí me molesta, me saca de mis casillas, esa persona a mí me, me enfurece, esa persona me hace sentir tanta rabia. No, tú sientes rabia porque tú lo permites, a mí nada me molesta, a mí nada me afecta. ¿Por qué? Porque uno tiene que aprender a esa emoción ponerle un alto. Yo le digo a la gente esto. Para, observa, piensa y luego actúa. Y durante ese periodo de tiempo que pasen 90 segundos, 90 segundos es la diferencia en que te dé un ataque cardíaco o 90 segundos es la diferencia en que tu cuerpo asimila todo tipo de estrés, de tensión y la va mermando. Bajando, disminuyendo. Yo no le digo a la gente que no vas a pasar coraje. Yo no le digo a la gente que no vas a tener rabia. Yo no le digo a la gente que no vas a tener preocupaciones. Las vas a tener, pero es saber controlarlas, saber manejarlas para que no te afecte tu salud, para que no te afecte todo tu estado emocional. Porque una vez que tú sabes controlar tus emociones, inmediatamente tú controlas tu fuerza de voluntad, controlas tus palabras, controlas tus pensamientos. Un pensamiento trae un sentimiento. Un sentimiento trae una acción positiva o negativa negativa, depende de ti como quieras ser, por eso yo le digo, el día, no, no depende que esté lloviendo, que esté siendo sol, si está el día bonito, está el día feo, depende de ti, de tu actitud, de cómo lo veas, si te levantas de mal humor, no te levantas de mal humor, te levantaste del, ah, espérate, me levanté del lado equivocado de el la Del lado cama. izquierdo, dices siempre del lado izquierdo. Mentira, de ningún lado izquierdo, te levantaste del lado equivocado de la mente, ¿por qué? Porque hoy empezaste con la mente a decir, todo me va a salir mal, estoy molesto y uno es lo que Tú eres lo que dices. Si tú dices estoy mal, vas a estar mal. Y eso fue lo que hablamos en el programa anterior de las emociones. Tan pronto tú dices me siento mal, tu cuerpo tiene una respuesta fisiológica que te porque sientes estás mal. Confes, Porque estás confesando, estás confesando y se va a hacer de acuerdo a tu confesión, claro. que es bendición o maldición. Exactamente. Y, el, y la conciencia no tiene, como dice un, un dicho, la, no digas nunca no puedo. Porque la conciencia no tiene eh, el sentido cerebro, común. El cerebro no distingue. Él lo que está entendiendo él es: es exacto, no puedo. Y el, en el momento que tú pongas del primer paso, él te va a recordar. No puedo. ¿Sabes una cosa? El cerebro no distingue cuando tú le dices a una persona no puedo. Inmediatamente el cerebro, el subconsciente, te lo dice tres veces. Te dice no puedo, no puedo, no puedo. Cuando tú le dices a alguien a mí no me gusta el trabajo, el subconsciente dice no me gusta el trabajo, no me gusta el trabajo, no me gusta el trabajo. Por eso es bien importante qué mensaje tú le das a tu cerebro, qué mensaje tú le das a tu subconsciente. Si tú dices yo voy a lograrlo, al menos lo voy a intentar, tienes ese poder de la intención y eso contribuye a que lo hagas. En el momento que dices, no, no es, no lo voy a hacer, no lo voy a intentar, ni tan siquiera voy a pensar en hacer el esfuerzo. Yo le digo a la gente, tú tienes que darle a tus hijos un, un poquito de frustración porque... Hay un, hay un eh, estado de inteligencia, la inteligencia y la frustración van pegados de la mano. ¿Por qué? Porque es la, la, la frustración inteligente. Cuando tú le das a una persona todo, cuando tú le das a una persona todas las facilidades, cuando tú haces que la persona ni tan siquiera pase trabajo, todo lo que consigue es fácil, no tiene esfuerzo. ¿Queréis? Las cárceles pues, de Puerto Rico, si y el mundo entero están claro, llenas por gente claro. que desde niño no se esforzaron por nada y siempre y papá y mamá creyendo todo. que lo hacían bien, no. le están dando todo. El el día que papá y mamá por alguna razón no tienen o desaparecen, esa persona se frustra y que lo que hace o vende droga o busca la manera más fácil y porque termina porque no lo enseñaron aunque la frustración uh -huh. en ciertos momentos es buena uno tiene que a veces frustrarse porque significa mira me costó trabajo voy a intentarlo déjame ver cómo lo puedo solucionar pero si tú tienes un problema y tú vas corriendo y me ayudas y me lo resuelves yo no voy a tener ese mecanismo Tú nunca y esa vas habilidad, a crear nunca no, vas a crear esa facultad no, en ti no no voy a hacer no voy a desarrollar ninguna habilidad especial ni capacidad para intentar. Y son las personas que dejan la escuela, y son las personas que dejan de estudiar, y son las personas que se convierten en personas que, que siguen malos pasos, porque educa al niño hoy y no castigues al adulto mañana. Si tú educas a, a, al niño hoy y le dices, mira, tienes que manejar tu emoción, tu actitud, tienes que, que mejorar, tienes que intentar, tienes que hacer un esfuerzo y utilizas y desarrollas todas tus capacidades, pues entonces tú dices, ¿sabes qué? aún aún haciendo todo el esfuerzo no puedes lograrlo yo estoy aquí te ayudo pero deja que se frustre un poquito pero si le resuelves todo no va a hacerlo Mi, a la primera lo dejé grace mira la misma biblia dice la palabra de dios dice el mismo jesús dice o sea es imposible que no tengan aflicciones más confiar yo he vencido al mundo o sea ante ciertas situaciones el mismo universo cuando mire cada vez que usted diga yo voy a estudiar no importa la edad que usted tenga no importa lo que pase en ese momento que usted dice voy a estudiar, no es que el universo se conspire en su contra, pero va a poner muchos obstáculos o situaciones a ver si, lo, si su posición, su convicción interna va correcta y va di directa a lo, a lo que usted se propuso. Si usted no está bien cimentado, usted sabe cómo usted va a hacer el primer obstáculo, se va a quitar. Exactamente. Y así es que hay mucha gente que me dice dropeado, ¿eh? Dropeado sí. que entran en a la universidad y usted ve que al poquito tiempo. Entre un año y medio, dos años, tres años, yo conozco gente que faltándole ya nada más que un semestre a un bachillerato, no han vuelto más a la escuela. Entonces tú, eso es que no hay una conciencia correcta y una, y una meta que alcanzar, pero con, con mire, con de corazón. No se retire que hecho con este, este interesante tema.